Bueno, buenas noches, Miguel, espero que estén bien. Saludos a todos. Bueno, la noche de hoy vamos a estar continuando The Legend of Zelda Twilight Princess. En la noche de hoy, a ver qué tal nos va. Nos habíamos quedado aquí, a ver qué tal. Entonces ya tengo el escudo Iliano para batallar contra el Goro, que es un guardián. Vamos a ver si ella nos devuelve para donde estaba. A ver qué tal. Ahora sí. Una jupia. Ahora sí, batalla contra el Goro. Ahora sí. Buscarle el timing o algo. Okay.
Ya le encontramos el truco. Dice campanita, hola, buenas tardes. Disfruta como dice, buenas tardes, campanita. ¿Cómo anda? Buenas tardes. Mira cómo te va todo. Dice, ay, ay, me has dejado hecho pedazo para ser goro humano. Tiene una fuerza potentosa. Por casualidad están buscando a nuestro goro jefe. Lo sabía, entonces llévate la goro alma del héroe de la antigüedad. Pero a cambio deberá ayudar sin falta a nuestro goro jefe. Y se va a hacer bendiciones con muchísimo amor para todos mis amores. Igualmente para ti, mi campanita. ¿Y qué? ¿Cómo está el día de hoy? Buenas tardes, buenas tardes. Ya lo pudimos vencer. La distorsión de verdad. Ha obtenido el arco del héroe. Es un tesoro de los Goron, herencia del héroe de la antigüedad. Asignalo en la X, oye, X, oye. No sé qué más te sigue. Se hace bien, ¿y tú qué tal? Muchísimo mejor, he estado tomando los pastillas así para la alergia y fíjate, me siento un poco mejor. Es el polen, ese polen pastilla 1. Pues mucho mejor, créeme. ¿Qué me falta para completar esta mazmorra? Me falta una área todavía. Ok, falta el de la esquina. Ahí están los emotes, los emotes. Este Kirby está bonito. Ok, allá abajo.
Ya. Oh, que queda uno todavía. Voy a ver cómo subo para allá arriba. Voy a entrar por aquí, pero no es como lo activo. Porque que me falta. Que buscar. Mira, tuvimos flecha. Tiene que haber algún interruptor o algo. Ah, pero son bombas. ¿No será el escalón que está aquí? No me dice para llevarlo o jalarlo. Dale. Tenemos más flecha, muy bien. Estoy mirando a ver cómo lo puedo activar. Estoy disparando el ojo a esta vez. A veces la curiosidad me mató al gato, pero hay veces que lo salvó. De ahí desciframos el acertijo. Y llegas a este campanita. Allí. Botón que no era.
creo que le pegue, pero voy a intentarlo. Ah, oh, bueno, sí, mira. Y seguimos. Aquí rapidita, a ver qué hay. ¿Y eso? Como una nave. Me subió la vida. Como la nave de Ocarina. Ahí empieza la temblequera. Hecho a vienda, ¿verdad? Eliminamos con todo y temblequera que tiene. Eso fue cuando comprimieron o extrayeron el juego para el programa. Por eso es que estaba así de feo. Pues ya vamos bastante lejos. Anda, viene la patrulla 15 ahora. La patrulla 15 viene ahora. Estamos dentro, adentro de la gelatina. Tacho, sí. No, no tengo la llave. A buscar la llave, a saber yo dónde está. Después con esta temblequera. Qué chavienda, de verdad. De chequear bien. Aquí hago rapidito. Creo que
que está acá. No creo. Rapidito. No se ve en mapa. Te digo ahora. No. Hay que mirar bien. Lo encontrar en el agua. Me voy a tirar a mirar el agua. Si no, habrá que ir. Si no, habrá que ir donde estaba, donde yo tuve el arco. Porque me parece haber visto camino, pero no estoy. Oh, mira. Aquí yo no he descubierto. Y acá, pues aquí sí he llegado. Acá que sea, no sé. Voy a mirar rapidito aquí si no viro para atrás. A ver. Vamos a virar por si acaso. Porque me pareció haber visto al fondo, después que tuve el arco de la flecha, camino. Tiene que ser para acá. El de abajo. Ok.
vamos a ver. Pues, cuando yo tuve el arco de flecha, me pareció haber visto un camino al fondo. Escucha chévere. Ya. Vamos a ver. Empieza la gelatina, como dice Campanita. That's. Ok, mira, un puente. Ahí está. Por eso dije que me parecía haber visto algo, pero no estaba seguro. Los dos tienen que tener algo. ¿Qué hizo esta campanita? O la gelatina. Sí. De diversos objetos ocultos en las mazmorras. Comprueba en la pantalla del mapa. Okay, parece que este es el jefe. Este es, mira aquí. Entonces, esa es la entrada del próximo jefe. Ok. Sabe que el jefe está donde yo estaba ahorita. Y llegas a este campanito, te soy yo.
No, mira el Otogoro aquí. Dice, oh, por fin has venido. Oí que quizás te acercaría a verme, joven Goro humano. Toma la última pieza de la llave, ahora ya puedes unir las tres. Ahí tenemos la otra llave que me ha faltado. Otra pieza de llave. Si utilizas esa Goro llave, abrirá la sala donde está encerrado Goro Kong, nuestro Goro jefe. No sabemos el poder que pueda tener Goro Kong en la extraña forma que ha tomado. Pero si has llegado hasta aquí, supongo que te mereces al menos una oportunidad. Venga, apresúrate y vete a la sala de Goro jefe. Vamos para el jefe ahora. Ya se está campanita, por eso allí. Vamos a chequear el otro lado que faltaba por verificar. Que el de aquí. Acerca del borde. Elimino a uno y viene el otro y me elimina. De madre. Así me aseguro que no me vaya a pegar. Thank you.
Yo creo que ahí es pegándole. Qué feo. Así vamos de camino para el jefe. ¿Qué hay aquí? Una rupia. Ah, yo voy a estar abierto. Ah, para que no fastidie más. Si podemos pasar sin que nos molesten. Ahora investigar dónde está la llave. Esa es una buena pregunta. Fuimos allá, pero no miramos la llave. Espérate, si yo tengo la llave. Estaba echando mente, sí, tengo la llave. Es la llave que estaba formando. Libre, soy libre. ¿Cómo es este? Campanita. Ah.
Empieza la distorsión. Lo esquivé más fácil. Ya abriendo la llave, sí, ya. Ya abrimos ya. Ahora vamos contra el jefe. A ver qué tal. Dice, oye, no le has visto la frente. Tengo la sensación de que su poder mágico le viene de ese ojo brillante que tiene ahí. Ah, para flechazos ha dicho. ¿Alguien dijo sombra? ¡Ándala, chan! Buenas tardes, ¿qué cómo anda? Luego, buenas noches. ¿Qué, cómo te va todo? Casa también. We'll be right back.
Ahí está. Decimos otro jefe, mi gente. Dice, eres una máquina. Con este ya tenemos dos fragmentos de sombra fundida. Me coges de buen humor en recompensa por toda tu ayuda. Te voy a contar algo interesante. Sent. Así se llama el usurpado, el tirano de la sombra. Él es quien ha tendido este manto oscuro sobre tu mundo. Es muy fuerte, demasiado fuerte. Tú estás aún lejos de poder medirte con él. Pero a mí su fuerza no me asusta. Yo me niego a reconocer a Sent como rey. Igual que me niego a creer que este mundo de luz esté gobernado por esa princesita. Consentida no está esa celda. Aunque supongo que nada de esto es culpa suya. Ella no eligió su destino. Y ahora lo único que quiero son los fragmentos de sombra fundida. El resto me da igual. Pues la Mirna está pensando en ella. Ya en un futuro va a explicar por qué ella piensa así. Y se venga, solo queda uno, hacemos un esfuerzo. Y llegas a esta campanita, a Chan, por todo eso allí. Vamos a tener el corazoncito. Ya serían 5. Vamos bien, vamos bien. Hablar con el Goro jefe, con el Goro con. Dile así, parece un mono. Dice, ¿qué hago yo en este sitio? Ay, cómo me duele la Goro cabeza. Uy. Seguro que no te deja nada sin hacer, que es ahí sí. ¿Y cómo te fue el turno, Chan? Yo llegué, cuando llegué a casa me tomé otras pastillas más. Son cada 4 horas, pero... eso es lo que me ha ayudado, pero pasé todo el santo día estornudando y usar la madre. O sea, ya no estoy congestionado. Gracias a Dios. Ayer sí. Heroico Link. Al norte, más allá del puente que flaquea la gran pared, están las tierras protegidas por el espíritu Lanairu. Allí encontrará a quien busca. O sea, al norte. Link. Ilia. Tienes que salvarla. Los monstruos debieron de llevársela a algún otro sitio. Siempre he podido seguir adelante gracias a ti y a Ilia. Solo pensé en ustedes, me da fuerzas. Qué bella melodía. Está bueno no quedarse aquí a escucharla y... está bella, de verdad que sí. Dice, tranquilo, no estuvo mi jefa. Ah, estás bien, estuviste bien. Te va a salvar a Ilia, sí. Es una de las cosas que hay que hacer, salvar a Ilia. Y ahí Rule. Dice, pero ahora ya puedo seguir mi camino yo solo. ¿Recuerdas lo que te dije en Ordon?
Cuando sea mayor quiero ser como tú. Por eso no te preocupes más por mí y ve a salvar a Ilia. Yo me ocupo de los niños. Puedes estar tranquilo, vete donde estén aquellos que más necesiten de tu ayuda. Al verte me recuerda al héroe de la antigüedad cuya leyenda se escucha por todo Hyrule. ¿No será el héroe de la antigüedad? ¿No será el héroe de Ocarina? Dice que las diosas creadoras de Hyrule te bendigan. Gente, ¿cómo será el próximo juego de Zelda? De The Legend of Zelda. Yo espero que sea el nivel de este de Twilight. O sea, tenemos que ir para el norte. Por acá, me imagino. Yo no me acuerdo si yo chequeé bien las tiendas. Ya hemos pasado dos mazmorras, mi gente. Ok, está la del nene ese. Nena o nene, no sé. Mírala ahí. Con esa cara. Tremendo. Ahora vamos para el norte. Debe serle medio confusa, pero me la tengo que aprender. Con Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, está confusa, pero el orden que explica Fede Lobo te va a ayudar muchísimo para no involucrarte en tanto como yo, como los de, por ejemplo, Dibujo, Calde, que estamos adentro de Zelda. Si quieres tener un resumen, una idea, porque esta saga es larguísima. Te recomiendo que veas un resumen, pero si quieres saber más, primero mira el resumen y entonces empieza a ampliar mirando más información, para que así con el resumen tenga una base y puedas entenderlo. Porque, recuerda, son tres líneas hasta ahora, porque no se sabe en qué línea va Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Es bien confuso. Pero las tres líneas del tiempo tienen una sola línea. Es como si esta es la línea de son tres juegos, cuatro juegos primordiales. Y entonces en Ocarina se separan y pegan a formar tres líneas. La línea del niño, del adulto, y no me acuerdo la otra. Son dos ganadas, dos que le ganan a Ganondorf, y la tercera, la derrota. Pero lo más cómico es que las tres unen a Breath of the Wild, y obviamente Tears of the Kingdom es como la continuación, la secuela de Breath of the Wild. ¿Qué tiene este loco ahí? Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Bombas! Las bombas. Thank you.
Dice, para empezar, porque ya se llama La Leyenda de Zelda, si todo lo hace Link. Eso tiene un significado, ahora mismo no me acuerdo. ¿Por qué se llama La Leyenda de Zelda? Dice, bomba, sí, bomba, bomba. Yo no me acuerdo si Epona yo la llamaba y ya venía, yo no me acuerdo. Tienda. Bomba sismo, ¿eh? De que hay aquí. No. Yo me acuerdo que había un silbido, o sea, un silbato. Sé si es Leonardo que me lo da, porque creo que había un silbato ahí. Están saliendo unos libros de videojuegos aquí en Ciudad de México. Cuando salga el de Zelda, lo voy a comprar. Oh, mira. Chévere. No, compra, no está mal. Coño. Llega aquí rapidito a internet. Porque creo. A ver si encontramos lo que estoy pensando. O haya algo que yo tenga que comprar. Vi algo que me interesó desde irnos. ¿Dónde está Harold? ¿Dónde está Epona? Aquí yo no lo tengo. A la esquina sale como una máscara de águila. Debe
sé cómo yo cómo descifrarlo. Combinar, porque creo que se puede combinar. Son los cucos. De así salen las manadas. El cuco, ahora sí. No, soy yo que estoy mirando el cuco. Ay, no joda. Parece haber visto algo allá abajo. Un fragmento. Una parte de... ¿Cómo se pueden combinar? Pegué. ¿Para dónde va? Coño, aquí el video que estoy usando, o sea, estaba mirando ahí que es lo que faltaba, si faltaba algo. Tiene pona. Tendré que irme a pie.
Yo veo mayo que esto conecta hasta allá arriba. Vamos a ver. Sí, me voy a que con esta aquí. ¡Ella! Mira que está ahí. Seguir. Vamos a chequear aquí a ver qué hay. Lo que nos dice el muchachito. Eres un lince, nadie se da cuenta de que estoy aquí. Dice hola, saludos, buenas noches. Vamos, ¿y qué? ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Cómo te va todo? Okay. Yo creo que ya no podemos ir ya. Había algo, era un silbato. Al principio yo lo tuve, pero no me acuerdo si en cada área hay que conseguir el silbato. Que salió un águila. Pero no me acuerdo. Ayer para irnos a Epona, para irnos por ahí para abajo el mandado. ¡Ella! 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 Ahora sí. Ahora irnos para el norte. Pues veo que por aquí no conecta en la área de Goro, mientras tengo que ir por acá. Es la área que me imagino que conectará con la otra. Link, ahí, un tal Link por aquí. O sea, el loco es. Por fin te encuentro, Link. Tengo un correo para ti. Siempre gusta recibir cartas. Toma 3 cartas. Me largo que tengo que seguir con el reparto. Hasta luego. El loco.
¿Qué va? Todo bien, gracias a Dios, mi hermano. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué inventa? No se da por aquí. Oye, la vamos a mirar las cartas, a ver. Okay, corre, aquí lo puedo leer. Okay. Dice de la GameCube, sí, de la GameCube. Y usando control de GameCube, mira. Yo no te puedo jugar con control así genérico. Tiene que ser con el control que es. Aunque puedo jugar con un control genérico, lo que pasa es que no me gusta. Pero pues no me gusta. Ok. Dale poner para ubicar. Porque no sé si de aquí es que como tal sube para acá. Vamos a ir en dirección para allá, a ver. ¡Ella! 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 Y se te dice yo soy coleccionista. Yo te transmitía directamente a las consolas todavía, pero ya no. No como antes, claro. Pues sí. De lo que yo pude guardar, este es el control original. Lo que pasa es que le compré un adapter de control de GameCube para convertirlo en USB. Tuve con control genérico, no es lo mío. No prefiero gastar el dinero en algo que yo le voy a sacar provecho. Que comprar un control barato o un control genérico y tenga que estar seteando el control. Y así es más fácil. Espérate, aquí yo tengo bomba. Corre, pona, corre, hija. Es mejor, de verdad, honestamente, jugar así con control genérico. No es lo mío. Con control original es más fácil. Honestamente, es mucho más fácil. Ok. Es mejor que de aquí brinco para allá. Es lo que tengo entendido. Dice, ¿y no has pensado jugar el Dragon Ball Z? Es que no me gusta, ¿verdad? No soy tan fan de Dragon Ball. Sí me gusta el anime y eso hasta cierto punto, pero no me identifico con los Budokai ni nada. Sí tuve Budokai, tuve la trilogía principal de Budokai 1, 2 y 3. Tenkaichi nunca, nunca lo he jugado, nunca me he identificado y... Pero verdad no... Ni el nuevo que va a salir ahora, que a veces se llama Spark o algo así, no me acuerdo el nombre. Como que no me identifico. Es que es más de lo mismo. Honestamente es más de lo mismo. Le meten un poco más de gráfico y ya lo venden. No hay nada que digamos innovador, solamente gráfico. Al igual los juegos de pelea no me... Sí me gusta ver a las personas jugarlos, pero no me identifico. Escucha la melodía. Esta melodía es bellísima. Dice, ¿has salido sobre la noticia del creador? Sí, Toriyama falleció el 1 de marzo. Y
Nosotros lo enteramos tarde, como uno dice, porque las familiares lo mantuvieron en privado, como uno dice. Que fue lo mejor. Porque se sabía que esta noticia iba a ser así. Quiero ubicarme para donde es que él va. Ah, cogió otro camino. Con razón, yo decía, coño, pero estoy yendo bien, pero ahí más ves como que no estaba muy seguro. Dice, ¿por qué todos los seres queridos se tienen que ir alguna vez? Es lo más seguro, mi hermano. El fallecimiento es lo más seguro que uno tiene. Ya sea algo inevitable. Hay que vivir con eso. Vivir con eso. No creo que pueda brincar. ¿Cómo poder llegar al norte? Te deja ver mi respuesta, creador. Sí. Es como todo, mi hermano. Uno puede estar aquí, mañana uno nunca sabe. Es lo más seguro que uno tiene en la vida. La muerte, el fallecimiento es lo más seguro. Hay que aceptarlo. Aceptarlo, invitarlo a una cerveza y esperar el momento. Yo, si llegara a fallecer, pues siempre le he dicho a mi esposa que no pierda el tiempo en velarme, porque no vale la pena. Sí, crematorio. Me cremen y me tiren en el mar o utilicen mis cenizas para un árbol, porque las cenizas pueden servir de abono. Ahí estoy bajando. Pero que me velen para estorbar en la tierra, o sea, metí un ataúd que no estoy haciendo nada. Aunque no sé si después de muerto uno... Después uno muerto uno, ¿cómo se dice? Recarne en algo, uno nunca sabe, nunca sabe. Después de la muerte no, uno nunca sabe. Eso sea que tú quieres ser una planta. No, lo que dicen es que con las cenizas del crematorio, o sea, si te creman, tus cenizas pueden utilizarlas como abono. Para abono de árbol. Búscalo en YouTube. En YouTube está eso. Estuvo bien curioso, ¿verdad? Yo, mira. Fastidian más. Ok, déjame ubicarme primero que nada. ¿Dónde es que este condenado se metió? Ok. Quizás no sabía sobre cremar, pensé que era algo. Y lo de cremar, pues obviamente, pues tu familia puede hacer lo que quieran, ¿sabes? O lo pueden, pero no lo que quieran, sino que lo que tú hayas dejado dicho, quisieran con, pues, con uno. Para que tú dejas un testamento. Y siempre yo lo he dicho, mira, como yo tengo familiares, bueno. Tenía familiares que fueron pacientes de cáncer, especialmente mi abuela y mi mamá, después de cáncer, fallecieron después de cáncer. Yo siempre se lo he dicho a mi esposa.
Si a mí me da cáncer, respeta mi pensar, pero yo no me voy a dar ni una quimo. Mejor prefiero morir natural por una enfermedad que morirme por la cura. Y si es que se le puede llamar eso cura, porque mi mamá, las quimios las jodieron bien cabrón. Bueno, que ella le daban los antebrazos. Estos antebrazos es duro. Yo creo que si ella cogía y le metía a alguien con el antebrazo, lo mataba. De tan duro que sacaba con una piedra. Y fue por las causas de las quimios. Y siempre se lo he dicho a mi esposa y a mí me llega el cáncer. Ni te atrevas a decirme que me vaya a una quimo ni nada, porque no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Porque yo vi como mi mamá y mi abuela también, ambas. El proceso, ¿sabes? Que sea lo que Dios quiera, yo digo. Buscar remedios naturales. Nada que tenga, por ejemplo, hormonas. Porque las hormonas también te joden. Ok, ya estoy aquí. Ok. Ok, escucha. Sorry, lo vi. No, es bueno averiguar, mi hermano, eso es bueno. Voy a doctrinarse. O sea, este camino. Ahora sí. Lo siento, creo que ya sabía lo de tu mamá. Y ahí rara la vez que lo comento. Pero sí, brother. Yo en ese caso yo no voy a... Si me llegara a dar, Dios quiere y no ve, pero si me da, me dio. Yo no le tengo miedo a esa enfermedad. Pero... Yo a mi mamá, yo la vi cómo sufrió. Rapidito.
hice. Y lo dijiste. Yo estaba en tu stream como seguido el número 1000. Y lo dijiste triste así, Gary. Fíjate. Al principio se me hizo difícil ya. Normal, ¿me entiendes? Porque yo no puedo hacer más nada. Ya, pues falleció, ¿sabes? Eso. ¿Cómo lo puedo explicar? Personas como yo y muchas personas que han perdido un ser querido, en este caso una madre, yo sabría sobrellevar esa situación. A veces me dan mis bajones, pero sé cómo sobrellevarlo, ¿me entiendes? Y este, sé cómo sobrellevarlo, pero es duro, no te creas, es duro. Ahora vamos para otra dimensión. Dice que entra en el dominio de la sombra. Seguro que ya es. Ahí se lo llevo. Ahí se convirtió en lobo, otra vez. Y si estás bien, supongo que tendré que ayudarte. Gaby, dentro de poco ya no podré ver más esas hermosas nubes del ocaso que cubren este mundo. Aunque no sé. Bueno, ¿qué? Seguimos. Ahora sí, ya tenemos el otra área. Todo esto es bloqueado. Vamos a grabar. Otra grabadita por si acá. Uno nunca sabe. Esto mañana se va a poner bueno. Mañana se va a poner bueno esto. ¿Está bueno, mi gente? Y yo la transmisión de la noche de hoy miércoles, déjame eliminar este condenado, si me va a pegar fastidio. No, está bien. Pues mañana, mi gente, mañana vamos a estar continuando. Nos quedamos hoy, que en esta área nueva. Ahora mismo estamos en la otra dimensión, que es la sombra. Pues vamos a ver qué tal mañana nos va en esta área. Déjame eliminarlo, si me va a pegar fastidio. Ahí está. Antes de irnos. Bueno, mi gente, hasta aquí yo dejo el streaming. Gracias a Batman, Chan, Campanita y demás como el gamer que se han citado en la noche de hoy. Muchísimas gracias, mi gente. Y bueno, nos estaremos viendo mañana, mi gente. Que descanse, tenga una linda noche. Feliz jueves mañana. Mañana ya es jueves, ya es casi viernes ya. Otra semana más que se fue sin darnos cuenta. Ya hoy es miércoles. Bueno, lo que queda miércoles, pues ya en 2 horas ya te va miércoles. Aquí son las 10 y 4 de la noche. Pues mañana, mi gente, jueves y ya viernes, y otra vez fin de semana otra vez. Dice, descansa, crack. Igualmente para ti, mi santo, descansa, buenas noches y gracias por darte la vuelta por aquí. Estaré transmitiendo a la misma hora que hoy. A la misma hora. Bueno, nos estamos viendo mañana, mi gente. Se me cuida, un fuerte abrazo y hasta la próxima.